pava en la casa la van a matar. La pavita tiene la pata quebrada. La pava en la casa la van a matar. La pavita tiene la pata quebrada. La pava en la casa la van a matar. Mira, la pavita tiene la pata quebrada. La pava en la casa la van a matar. La pavita tiene la pata quebrada. Yeah, yeah. Me dijo la pava que miró hace rato un pavo ciprino con cara de pato. Yo le dije pava, y eso no es verdad. Bueno, si no es pato, pargo sí será. La pava en la casa la van a matar. La van a bichar. La pavita tiene la pata quebrada. Ay, mamá. La pava en la casa la van a matar. La pavita tiene la pata quebrada. Y la pava en la casa la van a matar. Pero mira, la pavita tiene la pata quebrada. Ay, la pava en la casa la van a matar. La pavita tiene la pata quebrada. Conseguí una pava, trompo la bativa, vuela muy mal. Para llenarlos como siempre de buen material. El señor ayer calumniándome, ¿qué era lo que estabas diciendo? Yo no te que estaba, yo estoy perdón, haciendo perdón, labor social, buena, que yo era pero, enfermera. Perdón, yo no te estaba calumniando. Una labor altruista. Perdón, disculpe usted. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¡Feliz 12 de octubre! Este programa dedicado a Vicente, con tanta alegría. Ok, dígame usted. ¿Qué estaba haciendo usted ayer? Ayer yo estaba acompañando a una amiga que estaba en una cirugía y Ajá. Yo era su enfermera, su chofer. ¡No más palabras, magistrado! Pero ven acá, chicos, ¿qué pasa? No, porque usted arrancó el programa diciendo que yo la estaba calumniando. Claro, y en pero este, es que sí, dije, después aquí el sobrino, todo el mundo me dijo. Después el sobrino suyo dice, el Villalobos ese. Mi sobrino. El no, tal el Villalobos. Tal Villalobos. Ajá. Entonces, porque eres insignificante. Porque usted abre el programa abriendo que yo la estaba calumniando y no es mentira. Me perdí a Nore. Te pediste a Nore con bolero. ¿El Moreno lloró? ¿Qué? ¿El Moreno?
Moreno llora cada vez que viene un invitado. No, con el bolero. Ah, con el bolero. Sí, porque... Ah, porque a Moreno le encanta. No, Moreno ama el bolero. La canción le recordó algo, no sé qué fue. Mira. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Descansaste? Sí. ¿Qué planes hay hoy? Descansé de, trabajar. Hoy 12 de octubre, mañana trabajamos también. Todos los días, trabajar. Todos los días, Vicente. Somos incansables. Le encanta trabajar. Bello, nosotros, Vicente. Por supuesto, todo el equipo estamos Bello, listos Vicente. Para llevarle este Una gran pregunta, programa. ¿Tú por qué nunca, yo nunca te he visto a ti en zapatos deportivos, con otros? Siempre me encantaría poder hacer el programa en gomas. En taconada. Me encantaría hacer el programa en gomas, pero me acaban de decir aquí en el apuntar que está prohibido. Es verdad. Prohibido. Es verdad. A menos que hagamos una cosa fitness y nos vengamos los dos en licras para hacer un entrenamiento. Ah, el 27 de este mes vamos a entrenar acá en el estudio, maravilloso. No, no, tiene, unos leggings deben quedarte, que estar así en tacones, todas las muchachas, Mira Castellano, René de Payá, todos siempre en el tacones, ¿verdad? Miren, 0412-912-2515, 0424-218-6888, nuestros números de WhatsApp, lo voy a decir lento porque hay gente que dice que lo decimos muy rápido. 0412-912-2515 o 0424-218-6888. Están allí los números. Recuerden que este programa lo pueden disfrutar desde... Sí, pueden disfrutar de este programa en cualquier rincón del mundo a través del streaming teletuya.net/envivo y, por supuesto, también seguirnos a través de nuestras cuentas en redes sociales. Hoy, pensando en el maquillaje de Halloween, ¿les gusta? A mí me encanta. Y uno ve cada cosa espectacular, cada artista maravilloso. Y en esta oportunidad vamos a recibir a uno que ya está listísimo para conversar con nosotros. Yayo Makeup te la pone fácil con su Halloween Makeup Experience, que es prontito, así que vamos a estar conversando con él para todas aquellas personas que quieren aprender, no solamente también para esta fecha, sino ese maquillaje artístico maravilloso que él hace. El artista plástico Mariana Matos y sus obras de arte con la técnica del puntillismo y la resina. Me parece súper interesante. Hoy va a estar compartiendo con nosotros y mostrándonos su arte. Nos visita el musical del terror, Abra Cabú, va a estar aquí. Vamos a ver un adelanto de lo que es ese espectáculo. Y para celebrar sus 25 años, llega iniciando este programa con buena música, como es la pelota gaitera con mucho swing para la calle. Y hoy quiero dar, mira, hoy hay un cumpleañero. ¿Quién? ¿Quién? Él me iba a decir. Él me valió. Pero. Ah, bueno, pues. Me puso la microfonía hoy y yo no lo felicité. Mi querido Wilmington, está de cumpleaños hoy, 12 de octubre, por favor, enfócamelo. Ay, cositas lindas, mira, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños para ti. Tan buen día para cumplir, cumpleaños. Tan buen día para cumplir año y tan malo trabajar con Vicente. Mira tú, la cosa de la vida, pero ¿cuál es la sobadera que tienen ustedes ahí? Esta gente sobándole a uno, acomodándole el... Aquí está la pelota. Aquí está. Bienvenido, Alexis. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está, muchachos? ¿Cómo están? ¿Sí? Con swing. ¡A la calle! Oye, 25 años ya. Sí, señor, 25 años. Oye, ¿sigues componiendo? Sí, algunas cancioncitas por ahí. Sí, es uno de los mejores compositores gaiteros que tenemos en Venezuela, es sin duda alguna. Alexis, por aquí han pasado grandes cantantes, músicos, pero yo quiero que ustedes presten atención porque hay que renovar la pelota gaitera, porque ya aquí hay unos cuantos guantes viejos, ya no importa, pero miren al cuatrista. Miren al cuatrista. Yo quiero, por ahí pasó el Pollo Brito, por ahí pasó el Pollo Brito, y ahora está el Pollo. Préstame este micrófono, Alexi, que voy para allá. Voy con el compadre. Ya, ¿cuándo te hacen la estatua? Ya está, ya hay que hacerte un busto. Ok, a ver. ¿Cómo es su nombre, señor? Adrián Tablante. Adrián Tablante. ¿Cuánto tiempo tiene usted en la agrupación? Como 2 meses. ¿Como 2 meses? ¿Y cuánto tiempo tiene usted tocando 4 años, más o menos. Ya, ¿y qué edad tiene? 13. 13 años. ¿Y te gusta la gaita? Bastante. Oye, imagínate, y es el cuatrista de la agrupación. O sea, lánzate algo ahí para la gente, así solo, a ver. ¿Está bien? Gracias, compadre.
No pasa nada. Mire, muchachos, ¿cómo viene? ¿Han estado permanentemente o hubo alguna temporada en la que la pelota no salió al terreno? Bueno, con la pandemia no estuvimos ausentes como en la gran mayoría, sí. Pero produciendo. Con los 25 años tenemos 196 producciones, temas grabados. Qué maravilla. Yo además felicito a todas las agrupaciones que han venido al programa. Siempre les agradezco, porque tú te acuerdas cuando aquí se hacía gaita y los hermanos en Maracaibo decían, no, eso no, esa gaita ya no, eso no sirve, eso no, allá no saben hacer. Y gente como ustedes que se empeñaron y que trabajaron y que siguen trabajando, han logrado que la gaita ya no le pertenezca al Zulia. Y han logrado hacer generaciones de extraordinarios gaiteros nacidos en Maturín, en Maracay, en Valencia, en Caracas. Yo soy de esa vieja guardia. Uh-huh. Yo recibí a esos grandes cantantes aquí. En la época que estábamos, yo pertenecía a un grupo llamado Los Faos, al cual fue el que se vino Pablito Grey, claro. Se vino también La Voz, Germán Ávila, sí. Y muchos cantantes. Y bueno, y compartimos con Tarima, con todito, pues con Cardenales, con Gran Coqui Bacoa, con los compadres del Éxito. Y no sigo porque se me va a caer la cédula. No, que no se te caiga, tranquilo, quédate así. Bueno, señores, la gente de La Pelota se queda con nosotros, nos cuenta sus proyectos, qué traen este año, cómo está el trabajo, dónde se están presentando, lo que va a suceder. Y nosotros hoy, 12 de octubre, poniéndole sabor navideño, no me miréis así, poniéndole sabor navideño ya al show del mediodía. Aquí estamos todos. Gracias, Vicente, qué detalle. Nunca te puedo olvidar, mi Maracaibo imponente, porque siempre estás latente cuando empiezo a recordar aquel calor maravino, lo bello de nuestra gente, virgen de Chiquinquirá, lago Catatumbo y puente. Pasar el puente.
Algunos, un día como hoy, andan paseando en Cerdeña. Hoy nos tocó trabajar y al profesor nada de seña. Está muy bien dicho, querido. Nada, nada de aquello. Proceda, profesor. ¿Cómo estás, Leonardo? ¿Cómo estás, amigos del show del mediodía? Mira, aquí yo tomando tecito porque estoy un poco afectado de la garganta. ¿Ah, sí? Sí, señor. Esto es jengibre. Ah, es jengibre. Uh-huh. Ok. Usted sabe que las afectaciones del cuerpo tienen mucho que ver con los estados anímicos. Emocionales, muy bien, sí, señor. Sí, emocionales. Sí. Y otro tipo de emociones también. Sí. Señor. Está emocional el hombre. Vamos con los deportes, profesor. Sí, vamos a hablar de deportes. Hay buenas noticias en esta postemporada de las Grandes Ligas con respecto a la actualidad de los venezolanos, y uno de los que brilló en la jornada de este miércoles ha sido Gabriel Moreno, el Nobel receptor de los Cascabeles de Arizona, Arizona Diamondbacks, que logró barrer su serie divisional ante los Dodgers de Los Ángeles. Pero ha sido particularmente un protagonista, no solo detrás de la receptoría, sino también con el bate, Gabriel Moreno. Podemos ir viendo las imágenes del jonrón de Gabriel Moreno. El primero que vamos a ver es este cuadrangular. Esto fue en el primer encuentro de esta serie divisional, que fue el sábado ante Clayton Kershaw, el estelarísimo abridor de los Dodgers de Los Ángeles. Y ahí conectó en esa serie su primer cuadrangular, el segundo de todas las postemporadas, porque ya había conectado uno ante Milwaukee. Y esto ocurrió ayer en el cuarto episodio, en el histórico episodio en el que Arizona logró conectar 4 cuadrangulares. Primero fue anulado un cuadrangular de Gabriel Moreno, como lo podían ver allí. Y luego... ¿Anulado? Tras repetirse su turno, logró sacar la pelota. Es decir, Gabriel Moreno batea 273 de averaje, o batió en esa serie 273 de averaje, empujó 5 rayitas y conectó 2 cuadrangulares, y uno de ellos anulado o revertido a la decisión, porque pasó por otro lado del poste. Es decir, cayó en zona de... Fue foul. Sí, señor. ¿Y lo repitió? Fue a revisión, volvió a pararse en el home y la sacó entre center y left, como lo pueden ver allí. Gabriel Moreno, protagonista y clave también, no solo dirigiendo el picheo de Arizona, sino también detrás con el bate, con ese 273 de averaje, 5 carreras empujadas y 3 cuadrangulares hasta ahora en la postemporada. Ya Arizona clasificado a la serie de campeonato de la Liga Nacional. O sea que dio 2 jonrones en el mismo turno. Sí, señor, se puede decir así. Sí, señor. Uno de ellos pasó por el lado, no cayó en zona fair, como se suele decir. Sí, bueno, pero a veces es el viento, ha pasado muchas veces. Sí, señor, ¿no? Pero fue un batazo contundente. Claro. Aquí lo que se destaca es la capacidad de volverse a parar en el home y conectar la pelota sin lugar a dudas en zona fair, para que no quede dudas. Es brillante, Gabriel Moreno, un buen pelotero venezolano. Qué bueno, está bien. Mire, bueno, vamos a seguir hablando. Hablamos también de otro venezolano, porque los focos están en la otra serie, la que queda por definirse en cuanto a series divisionales en la Liga Nacional entre Phillies de Filadelfia y los Bravos de Atlanta. Ayer fue una felpa, una paliza por parte del equipo de Filadelfia con Bryce Harper, su estelarísimo jugador, conectando 2 cuadrangulares. Pero ¿por qué destacamos esto? En el encuentro anterior, vean esa mirada de Bryce Harper sobre Orlando Arce, el venezolano, y allí la burla por parte de los fanáticos hacia el venezolano Orlando Arce. ¿Qué sucedió? Recordemos que en el encuentro número 2, la forma como terminó ese encuentro fue un mal corrido de bases de Bryce Harper, que terminó en el doble play de los Bravos de Atlanta para lograr superar a los Phillies de Filadelfia en ese segundo encuentro. Orlando Arce pudo burlarse de Bryce Harper en el clubhouse. La cuestión aquí es que fue en el clubhouse donde habían periodistas en ese clubhouse de Atlanta, y se filtró la información de la burla de Arce diciéndole Ataboy. Ataboy es una frase muy popular en Estados Unidos para aumentar las capacidades de alguien, es decir, felicitar a alguien, aupar, era la palabra que estaba buscando, discúlpeme, aupar a alguien en su actuación.
a Orlando Arcia, lo hace contra Bryce Harper y dice, hasta voy, como diciendo, bueno, bien hecho, ese corrido de base, te la comiste y tu equipo perdió. Bueno, Bryce Harper respondió de esta manera, conectando dos cuadrangulares, pero al pasar cerca del campo corto, tiró sus miraditas y esto es tendencia en todas las redes y en el mejor béisbol del mundo, obviamente, porque estamos hablando de un estelarísimo y de Orlando Arcia. Próxima nota, hablamos entonces también de fútbol porque hoy se reanudan las eliminatorias suramericanas. Podemos ir viendo las imágenes. Venezuela le toca un duro escollo, como a todos los países de Conmebol, porque Venezuela va a visitar Brasil en horas de la noche. Brasil invicto hasta ahora, de 6-6 hasta ahora, y Venezuela de dos jornadas lleva 3 puntos. Una jornada larga. Venezuela visita a Brasil en esta jornada que comienza con el partido de Colombia ante Uruguay, Bolivia que recibe a Ecuador, Chile hace lo propio con Perú y Argentina, la campeona vigente del mundo, recibe a Paraguay. Los focos de nuestro país, obviamente, en ese partido de la Vinotinto, dirigida por el argentino Batista, ante la superpoderosa, como siempre, Brasil, en Brasil. Reanuda las acciones de las jornadas eliminatorias de la Conmebol rumbo al Mundial de 2026, Leonardo. No, no, Leonardo no. Andreina. Ay, hola, Andreina. Y vinimos de azulito, bueno, profesor. Qué ¿cómo bueno está? Verte. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Muy bien. Tiene como excelente. Pocas ganas de vivir, ¿todo bien? Sí, sí, es que estoy, aquí estamos haciendo. Usted se enferma no solo, siempre cuando se acerca no el fin de el semana. No solo el hecho de, tú siempre dices eso, pero mira, no solo el hecho de que sea 12 de octubre, sino que estamos afectados un poco de, ¿estás afectado? De la garganta. Afectado y de otras aquí, cosas también. ¿Sí? De aquí, profesor, no, de aquí. No, no, de o aquí. De aquí. No. ¿De dónde, profesor? La tercera que señalaste, la tercera. La mire, tercera. Vamos a leer mensajes al 0412-912-2515, 0424-218-6888 que nos llegan, por supuesto. Y como siempre, nosotros con todo el gusto del mundo los vamos a leer. Comenzamos. Hay gente activa hoy, me encanta. Miren, Manuel, Leonardo y Venezuela, feliz tarde, disfrutando el almuerzo en familia con buena música. Qué manera de pasar el día de la resistencia con excelente gaita que cubre todo nuestro territorio y se expande al resto del mundo, porque donde hay un venezolano suena el joropo, la salsa, los tambores y, cómo no decirlo también, los furros de nuestra gaita. Así es, qué bello mensaje. Saludos desde Guacara, estado Carabobo. Gracias, Arturo. Gustavo dice, buenas tardes, Leonardo. Felicitaciones por tu programa Viendo los Gaiteros de la Pelota, muy dinámico y divertido. Gracias. Buenas tardes, Jairo, desde San Agustín. Felicitaciones por el programa, Andreina, siempre bella. Eres como el sol. Iluminas la televisión venezolana. Bendiciones, tan bonito. Jairo, muchas gracias, mi amor. Y Orlando dice, desde Yagua, estado Carabobo, en línea con el mejor programa de la TV venezolana. Abrazo para Andreina, Leo y para todo el personal que hace posible este programa. Sigan escribiendo, que con todo gusto, como siempre, los vamos a leer. Recuerden nuestras cuentas en redes sociales porque siempre estamos activos por allí. @ la tele tuya, @ Leonardo Villalobos, @ Andreina Neshme. Y como lo dije al principio del programa, ya se acerca Halloween. Ya la gente está súper activa buscando el disfraz, pero no hay nada más importante, además del disfraz, como lo es el maquillaje. Y para eso está con nosotros Yayo Makeup. Así eres conocido. Sí, Yayo, sí, mejor sí. Decirte Yayo y, sí, sí. Y ya, ¿cómo o sea, estás? Realmente me llamo Miguel, pero Miguel. Las personas desde hace 7 años me conocen como Yayo. De hecho, y te quedaste así. Sí, total. Hoy en día la gente me dice, mira, Miguel, y yo, ¿quién es Miguel? ¿Quién es Miguel? Sí, a veces me pasa con mi primer nombre. Saludo a mi mamá por ponérmelo. Gracias. Vamos a hablar del Halloween, de esta experiencia del maquillaje para Halloween que te has creado sí. Para, bueno, para capacitar a personas que también quieran aprender o personas que están iniciando en el maquillaje o que simplemente dicen, mira, yo tengo una fiesta, claro. Quiero ingeniármelas, quiero hacer un buen maquillaje característico del Halloween y tú ofreces esta experiencia. Sí. Mira, este 15 de octubre, ya faltan que sí, 2-3 días para vivir falta esta nada. Experiencia, vamos a tener el Halloween Makeup Experience que va a ser en el Cinex del Recreo. Allí los maquilladores van a llevarse una experiencia totalmente increíble para realizar este tipo de maquillajes porque si bien este tipo de maquillajes lo piden muchísimo esta temporada, siempre tenemos que dar ese efecto de que es muy realista, ¿sabes? Porque a veces pasa porque eres pintacaritas, por así decirlo de una manera. Sí, exacto. Tiene sí, el corazoncito, la cosita. Total. No. O la rayita así con los palitos que parezca una sonrisa. Debo admitirlo, yo lo hice el Halloween pasado porque no te conocía ya allí y me puse
son las rayitas y los palitos. Bueno, este año me llamas. Ok, yo te llamo. Sí, entonces va a ser una experiencia bastante increíble porque a pesar de que vamos a ver tres tipos de maquillaje diferentes, más de 10 técnicas, vamos a tener una charla de cuidado de la piel, charlas del marketing para maquilladores, que si bien es cierto, hoy en día las redes sociales lo son todo, sí, para las, sí, personas. Sí, claro. Entonces, si no estás en redes sociales, nadie te conoce. No, y el tema de generar el contenido de una manera correcta, que puedas llegar al público como es y mostrar el trabajo limpio, ¿no? Del maquillaje. ¿Cómo te fuiste por esta área? Eres maquillador profesional, pero ¿cómo te fuiste por esta área de decidir enseñar en Halloween? Ok, fíjate que algo que me gusta muchísimo es inspirar a otros, ¿verdad? Porque yo soy una persona que viene de no saber nada, de no tener nada de conocimientos de maquillaje, incluso no tener nada de productos. A prepararte. Entonces, algo que me gusta muchísimo es inspirar. Me ha pasado muchísimo que después de que doy cursos, me hablan maquilladores y me dicen, al tiempo, pasan incluso años, y me dicen, gracias a ti, hoy en día estoy haciendo esto. Qué entonces, esas cosas me inspiran muchísimo, porque tú no sabes en un curso a quién le estás hablando. Tú no sabes a quién le estás dirigiendo unas palabras que las estás diciendo porque te salieron. Pero tú no sabes en el tiempo que trascienda. Tú no sabes si ese día que tú diste una clase, a los años se convierte una persona de allí en el maquillador más increíble de Venezuela y resulta que tú lo inspiraste a eso. Entonces, todo lo que pueda contribuir a sumar en el crecimiento de las personas me va a inspirar. Y me parece muy bonito que lo digas porque también hay una muy mala fama, lamentablemente, que se ha ganado muchísimo porque sí, en el tema del maquillaje, a los que estamos y tenemos años, tal cual, no maquillando, pero que nos maquillan, ajá, que dicen que es un medio muy cochino, sí, vale, que hay, la envidia es terrible. Y sí, como en todos lados, en una clínica los médicos, en una oficina el gerente, tal los secretarios, pero dicen que es un medio, sí, un poco oscuro. Un poco oscuro, sí, pero por lo menos yo gracias a Dios me he topado con maquilladores que nos conocimos por trabajo y resulta que hoy en día somos increíbles amigos. De hecho, en esta experiencia son mis invitados especiales porque somos como la promoción de maquilladores de ese año. O sea, empezamos, como te digo, teniendo nada. Entonces, colaboramos juntos como para que cada quien tuviese... Estás haciendo un equipo multidisciplinario, sí, para ir a esta experiencia. Tal cual. ¿Qué necesita la gente para estar dentro de el Halloween Makeup Experience? Mira, yo creo que lo único que tienen que tener son ganas de aprender muchísimo. Y ¿no necesitan ser maquilladores? No, porque fíjate que lo voy a hacer muy completo. O sea, lo quiero adaptar para personas que se dedican al maquillaje, tanto principiantes como profesionales, al igual que personas que por lo menos una mamá o un papá que tengan sus hijos en obras de teatro, en cine, en cosas, cualquier, en baile. Entonces, que puedan tener como la noción de, ok, si mi hijo tiene que hacer esto, ya sé cómo hacerle las cosas ahí. Ah, claro, o sea, es súper importante que la gente conozca de que puedes ser maquillador de eventos, pero quieres irte por esta área del Halloween, puedes ir. Si no sabes de maquillaje, puedes ir. ¿Cómo hace entonces la gente? Porque además queda muy poco tiempo, estamos a jueves, esto es el domingo, todavía hay chance. ¿Qué, sí, tienen que hacer las personas que, bueno, que nos están viendo ahora, que se enteraron de esto y que quieren participar? Mira, las personas pueden, para adquirir su entrada al evento, pueden ingresar en mi Instagram como @yayomakeup. Y allí en el link de la biografía de mi perfil les aparece la plataforma donde los lleva a la sala del cine y las personas pueden escoger los pocos asientos que quedan disponibles y allí les aparecen los métodos de pago. ¿Hay una capacidad más o menos para cuántas personas? Bueno, ya quedan como 10 entradas disponibles. ¡Qué maravilla! Totalmente. ¡Qué, o sea, maravilla! Estamos a nada de hacer sold out. ¿Tienes planificado hacer también para Navidad o para otro tipo de maquillaje? Fíjate, no sé, de fiestas, de novias. Total. Fíjate que a raíz de este evento, muchos de mis amigos, mis colegas, pues, maquilladores, decidimos como que en diciembre nos vamos a lanzar como una experiencia, pero no de Halloween, pero algo así como más de maquillaje social, de cosas. Entonces nos vamos para los eventos. Sí, vamos a unir como fuerzas. Entonces, maquilladores que nos caracterizamos en diferentes áreas, vamos como a hacer una dupla perfecta y vamos a hacer cosas increíbles. Y la gente que vaya va a ser una esponja para absorber el talento. Tal cual. Y todas las instrucciones de cada uno de los que estén allí de profesionales. Yayo, muchas gracias. Gracias a ti. @yayomakeup. @yayomakeup, totalmente. Si usted quiere aprender a maquillar y sobre todo pues desde la previa, cuidarse la piel, hacer una buena base y eso se ve tan bonito, de verdad, y se nota. Total. Cuando te cuidas la piel de la manera correcta, pues obviamente vayan a esta experiencia de Halloween que estamos viendo allí en pantalla. Y aparece, miren esos maquillajes, qué miedo esos maquillajes. Miedo, totalmente. Miren, vamos a la pausa, gracias Yayo por acompañarnos. Te esperamos cuando hagas la próxima, obvio, experiencia, obvio, por supuesto. Recuerden, @LaTeleTuya, vamos y venimos, porque en la próxima parte el chisme comienza temprano, señores. El terror del show del mediodía, Simón Villamizar, con nosotros.
seguimos con mucho más del Show del Mediodía. Miren cómo estoy. El amor desborda en este estudio. Desde que arranca el programa, una cosa maravillosa, de verdad que sí. 0412-912-2515, 0424-218-6888. Miren cómo suspiro. Vamos a leer los mensajes que nos llegan a través del WhatsApp. Víctor dice, saludos a Leo, Andreina y al equipo por tan agradable programa. Les desean desde Bejuma, Raiza Yelva y Lucía Dalto, deseando la pronta recuperación de salud de Panchita, de 92 añitos. Panchita, ay, mi amor, bella, Panchita. Te mandamos muchos besos y bendiciones, que te mejores, Panchi. Amarilis, buenas tardes, Leonardo, gracias por el apoyo que le das a talentos venezolanos y en especial para el grupo teatral Atlas. Siempre recibimos a todo ese talento con todo el gusto. Ángel dice, Andreina, te amo, no me pierdo este programa, gracias por alegrar las tardes de Venezuela. Ángel, yo también te amo, gracias a ti, mi amor. Buenas tardes, Leonardo, Andreina, felicidades por este excelente programa. Gracias. Demasiado bueno ese grupo La Pelota. Muy buenas gaitas. Felicidades a mi amigo Adrián de parte de su amiga Cecilia y a todo el grupo. Éxitos y bendiciones. Besos, Ceci. Antonio dice, buenas tardes, equipo. Hoy reluciente y hermosa como cada día, Andreina. Alegras los mediodías con ese encanto. Ese azul te luce precioso. Tan lindo, ¿verdad? Que bello el azul. Andreina, bello, 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 sí, bello el azul. Miren, como les dije, chismecito, el terror de este programa. Ajá, no, vale, con su sonrisita. Qué terror, no, qué terror nada, en lo absoluto. Señor Villalobos, ¿cómo está? Bien, estoy haciendo una recomendación de alguien que nos escribe solicitando un reumatólogo. Bárbara, pásame el número de algún reumatólogo que haya venido al programa, que hay una televidente, a Luis. Que lo necesita. Sí, que me está pidiendo un reumatólogo. Me dice, tanto médico bueno que has llevado al programa. Muchísimo. Tú no has escuchado de anécdotas de personas que, bueno, que en algún momento tuvieron pues alguna diferencia o que la química en un principio no sucedió, sí, y después sí, terminan haciendo el amor. Exacto, sí. Eso pasa mucho. Pasa. Mira, adelante. Vamos con las noticias del entretenimiento de inmediato y vamos a comenzar con una noticia, oye, que está dando vueltas por allí y tiene que ver con el fallecimiento de Juan José Rodríguez. La fotocopia del Puma. Hay mucha gente, bueno, porque se dio a conocer anoche las hermanas Liliana y Libet Morillo, hijas del Puma, José Luis Rodríguez, y de Lila Morillo, bueno, dieron a conocer la noticia a través de las redes sociales y de inmediato saltó, por supuesto, a los portales y a los periódicos más importantes. Casi todos titulan como el hijo de José Luis Rodríguez falleció, el hijo de José Luis ¿Cómo Rodríguez. ¿Cómo se llamaba el señor? Y Juan José Rodríguez. Y hay pero que era decirlo. Reconocido. Bueno, es que reconoció que no. Sí y no. Te voy a explicar. Okay. Durante muchísimo tiempo, Juan José Rodríguez tenía como una suerte de cruzada para que fuera reconocido por el Puma. Y sin embargo, el Puma nunca quiso reconocerlo. ¿Por qué? Porque él en algún momento dio unas declaraciones y decía que el Puma decía que no era hijo suyo, sino que era hijo de su hermano. Es decir, del hermano del Puma. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? O sea, que era su sobrino. Pero Juan José decía que no, que su mamá toda la vida había reconocido, le había comentado que había tenido una relación con el Puma, José Luis Rodríguez, y que de allí había nacido él. La verdad es que cuando uno ve la fotografía desde muy temprana edad, porque la verdad es que esta lucha comenzó hace décadas, bueno, ve que la verdad es que, como dicen por allí, son dos gotas de agua, se parecen muchísimo. Idéntico. Son idénticos. Pero en una oportunidad el Puma dio a conocer eso. Sí, este hermano sí lo reconoció. Es decir, le dio el apellido Rodríguez, pero lo reconoció fue el hermano, no lo reconoció el Puma. ¿Y el hermano qué decía? ¿Era hijo de él o no era hijo de él? Bueno, él aceptó, dijo. Pero la señora era novia del hermano. Es muy raro, es que es muy raro, porque el Puma José Luis Rodríguez hace muy poco, hace aproximadamente un año y medio, dio también declaraciones cuando le preguntaron por qué siempre salía a lograr el tema. Y él comentó, dijo, oye, la verdad es que es hijo de mi hermano. Y eso quedó allí, dijo, mi hermano es muy enamoradizo. Eso lo explicó con palabras textuales. Dijo, mi hermano era muy enamoradísimo. Sin embargo, en el último año y medio, trago las declaraciones a colación, porque dijo que en algún momento le habían hecho unas pruebas de ADN y se había descubierto que no era hijo de uno ni del otro. Entonces, claro, por eso te digo que pongo... Hay un tercero. Bueno, eso lo ponía en pero duda, si es igualito, el Puma José Luis Rodríguez. Sí, sin embargo, él estuvo durante muchísimo tiempo. Lo de las pruebas de ADN no se probó nunca, no. Bueno, en lo absoluto, nunca se... Sí, ahí estamos viendo las fotografías y la verdad sí, que... Bueno, el compadre que paz descanse le ponía el turno.
O sea, completo. Él se arreglaba. Yo lo tuve en Sábado Sensacional un par de veces con Lila porque era muy cercano. Ajá. Porque además hacía música. Sí, claro, y ella lo habían aceptado. Cantaba, claro. Y él su look lo hacía igual a José Luis. O sea, igualito, claro. O sea, no era que se tapaba el pelo corto y se tapaba la cara. Y además te imagino también con el tema del empeño en que soy el hijo. Sí. Claro, pero... Y ahora hay una especie de teoría conspirativa donde él deja un video que había recibido amenazas. Sí, sí, sí. Y hay un documento donde él responsabiliza al Puma por cualquier cosa que le pudiera suceder. Sí, la cosa está... De hecho, no se conoce cuáles son las causas de la muerte. Muchísima gente se estaba preguntando, 53 años, y no se sabe en lo absoluto cuáles son las causas. No, de verdad que no se sabe hasta ahora. Sin embargo, bueno, está allí. Por eso quería traer las opciones. Hay estaban allí. Es decir, por un lado se dice que era el hijo del hermano, por otro lado se decía que era hijo de José Luis Rodríguez. José Luis Rodríguez dice que de ninguno de los dos. De hecho, sin embargo, las hijas Liliana y Lilibet, se fueron en... Bueno, pero esa gente vive en una polémica... Total. Pero el Puma tiene mañana un concierto en Miami. Sí, sí, sí. Y está siendo muy criticado porque dice, oye, ¿cómo vas a hacer un concierto mañana? ¿Y tu hijo murió? No has enviado ni siquiera una nota de condolencia. Bueno, tampoco es que uno suspende un concierto así. Esa es la vida del artista. Sí, claro. O sea, no es que ay, voy a suspender el concierto y devuelva las entradas porque se murió mi sobrino, mi hijo, no sé qué, que no es hijo. Y si él dice que no es hijo, sino que es sobrino. Exactamente. Me pasaron el número. ¿Qué más tenemos? Mira, volvemos con el tema de Luis Miguel. Ya van a decir Otra vez Luis Miguel. Oye, Dios porque mañana se casa Michelle Salas y bueno, hay datos acerca de la boda. Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, junto con Danilo, que es venezolano, y van a ser tres días, es decir, viernes, sábado y domingo. ¿De rumba? De ceremonia, o sea, el primer día es la llegada de los invitados, va a ser en la Toscana, en un lugar muy privado de la Toscana, qué sencillez. Sí, vale, sí, pero qué rico, además, en una suerte de castillo en la Toscana, y allí se van a dar cita a todos los invitados, llegan, además, la invitación dice que no necesitas estar, por ejemplo, ni con corbata, en el caso de los hombres, que tampoco con trajes largos, en el caso de las mujeres, que va a ser algo muy sencillo entre comillas. O sea, sencillo será la forma de vestirse, pero que ya sea en la Toscana. Lo que dice, no es necesario los tacones altos, no es necesario... Viste, Vicente, en la boda de la hija de Luis Miguel, no es necesario los tacones altos. Ah, bueno, fíjate, es verdad, tienes razón. Viste, puedo venir en zapatos. Bueno, lo cierto es que el primer día Luis Miguel tiene un concierto, es decir, el viernes Luis Miguel no va a asistir. Tiene un concierto en Estados Unidos y no puede asistir. Sin embargo, el día sábado, que es cuando se va a llevar a cabo la ceremonia oficial, está libre. Y todo parece indicar que efectivamente sí va a asistir Luis Miguel junto con Paloma Cueva. Van a estar allí, parece que van a ser como los invitados especiales. Y, bueno, obviamente no va a estar la ex de Luis Miguel, pero sí, bueno, se esperan invitados de distintos tipos y todo parece indicar que Luis Miguel sí va a estar. ¿Y el domingo el after party? Ayer decíamos que hay rumores de que ella va a estar vestida va a llevar un vestido de Carolina Herrera. Bueno, y el domingo se acaban de dar besitos en el concierto. Mira, sí, claro, lo comentamos aquí, pero días. Te voy a decir, eso de las after party, bueno, se está usando sobre todo en determinados, en los artistas, en los deportistas, los tres días y el último día es como, bueno, el post, ¿no? Que es un poco la celebración menos estirada, la celebración menos... Bueno, con eso... Pre-party, post-party. Nos da tiempo de una, sí. Una más. Bueno, solamente quería comentarles rapidito. Oye, que llamará muchísimo la atención a que Osmel Sousa, se reunieron en varios lugares, porque han coincidido Prince Julio César, Gabriel Ramos, que era asistente de Osmel durante muchísimo tiempo, y Osmel Sousa, se han encontrado en varios lugares. En primer lugar, uno de los lugares fue en el cumpleaños de Prince Julio César, que fue esta semana, hace dos días exactamente. Y, bueno, limaron las rencillas porque ninguno de los tres se hablaba. Osmel Sousa no le hablaba a Gabriel y tampoco Prince Julio César no se hablaba. O, más bien, Osmel Sousa no le hablaba a Prince. Gabriel y Prince sí tenían buena relación. Sí, Gabriel y Prince sí, claro, son panas. Pero, es decir, uno le hablaba al otro, pero no al otro y así. Pero el trío de la belleza, vamos a llamarlo así, el triángulo de la belleza, bueno, no. Eso saben de eso, pero lo que llama la atención es que se encontraron, celebraron y limaron esa aspereza. ¿Qué se traerá entre manos? Exacto, eso. Algo tiene Osmel que venir Sousa, detrás. Porque Osmel Sousa no da puntada sin hilo. Se lo vamos a preguntar cuando venga aquí. Globovisión está metiendo mano con los concursos de belleza de manera importante. Sí, claro, gracias a Prince. Claro, claro.
Al regreso usted, ¿tú vienes ahora más tarde? No lo sé, venimos más tarde. ¿Tienes otra parte? Creo sí, debería. No lo sé. Debería. Al regreso, más pelota, más gaitera. La pelota gaitera en el show de medio. No, yo estoy viendo, seguimos con el programa con los muchachos de la pelota gaitera, hoy 12 de octubre. Mira, Alexis, ¿el bajo sustituye al furro? No, hermanito. Yo siempre, por lo menos siempre, he hecho tema especialmente para destacar el furro. Porque si el furro no hay, olvídate, como dicen allá en el Zulia. Claro. Ese es el que tiene el goce, el mandullo, el lloradito. Pero el bajo, ¿qué va, hermanito? Le da un colorcito. Le da un colorcito. Bajo, pero no sustituye. No sustituye. Porque mucha gente dice, no, y el furro, no se usa el furro, se usa el bajo. O sea, ¿qué te gusta más, bajo o furro? Ok, fíjense, ahora... ¿Es que le gusta que le dé furro qué? ¡No! ¡Chacho! Mira, Nelson Romero ha sido sin duda uno de los grandes exponentes. Tuve la oportunidad de compartir con él y con Danilo en el mes de diciembre y ya seguro nos vamos a juntar muy pronto. Y que ha tenido grandes éxitos, sobre todo en la gaita tradicional. Uh-huh. Ustedes prepararon una recopilación de los temas del Ayayero. El primer disco que sacó La Pelota en el año 98 fue dedicado a Nelson Romero. Yo tuve el grato honor de conocerlo personalmente en el Zulia. Yo fui durante 10 años consecutivos jurado de la Gaita del Año. Uh-huh. Y entonces tenía varios locutores ahí, Magno y todo eso. Me tiene que apostar por tal, tiene que apostar por el otro y tal. Y así, mire, hermanito, quédese quieto. Aquí el único gaitero es ese señor que está ahí. Canta con un carisma y con un tumbao que usted con su coba no me va a hacer. Pero ese señor es el gaitero, el propio gaitero, el ayayero. Para él, este homenaje que le hicimos. De la pelota gaitera para Nelson Romero, el ayayero, que por cierto, estuvo delicadito de salud, pero ya se recuperó. Y desde aquí le mandamos las bendiciones, las oraciones, el amor y el reconocimiento que merece. De la pelota gaitera para el ayayero Nelson Romero, este homenaje en el show de medio. ¡Venga! Estoy emocionado porque estoy del empedrado y todo está la luz. Alegría, y es que estoy emocionado porque estoy del empedrado.
seguimos en este programa súper movido, con mucha gaita, con mucho contenido y, por supuesto, con muchos de sus mensajes que nos encanta recibir. Los 0412-912-2515 a 0424-218-6888. Vamos a leer entonces esos que nos siguen llegando. Zoraida, buenas tardes. Gracias, querido Leo, una vez más complaciendo a tu público por estos. Por eso te queremos. Traes la Navidad y nos hace felices. Saludos a tu equipo. Bendiciones. Gracias, mi amor. Yamil dice, hermosa Andreina, mi hija, le encanta. Y Leonardo, ella los adora, gracias por ser como son, mil bendiciones desde el cementerio Caracas. Besos para ti, Yamil, y para tu hija, un abrazote. Feliz 12 de octubre, Andreina, guapa. Saludos, Leonardo, José Camero Serpa, desde Los Ruices, aquí cerca en la capital. Besos para ti, Ender. Buenas tardes, Andreina, gusto de verte. Otra vez, me imagino, mi trabajo no me permite verte. Feliz día. Ender desde Maracaibo. Ender, mi amor, un besote hasta el Zulia. Rudy, buenas tardes, Leonardo. Felicitaciones por el programa. Siempre pasando excelente el mediodía. Y Andreina, hermosa como siempre. Mil bendiciones. Besos para ti, Rudy. Amén a ese mensaje. Y Yaneida nos dice, buenas tardes, mi Leo. Dios te bendiga junto a todo tu equipo de trabajo. Siempre en sintonía desde San José de Chuspita, Araira, Estado Miranda. Qué belleza recibir mensajes de distintos rinconcitos de Venezuela, porque la señal llega de verdad a todo el territorio nacional y a través del streaming en teletuya.net/envivo. Me voy a sentar aquí porque esto es un espectáculo lo que ustedes van a ver a continuación. Mira, 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 mira. Para ti, Neshme. Así quedé. Para ti, Neshme. Incómoda. Hoy está con nosotros una artista plástico venezolana. Bienvenida, Mariana Matos, que está con nosotros. Gracias. Una propuesta gracias. Espectacular. Miren esa belleza. ¿Por qué se refleja la luna lunera acá? Porque esto es un espejo. Y ahí está viendo, miren, ¿ves? Esa es una luz del techo del estudio. Está espectacular. Pero, por favor, ciérrate aquí para que vean el detalle del trabajo que hace nuestra invitada en acrílico. Miren, eso es hecho a mano, puntico por puntico. Puntico por puntico, qué sí, señor. Muchachos. Puntillismo, se llama la técnica. Bienvenida, sí, gracias, qué maravilla. Gracias, ya te diste cuenta cuando entré a maquillaje, el grito que pegué cuando vi. Sí, que me asustó. La asusté. Pensé que te había pasado. Pero es que quedé sorprendida porque de verdad, qué impecable, y ver que lo haces a mano. ¿Cómo comenzó tu carrera, tu formación? Sí. Bueno, para empezar, yo no estudié arte ni estudié pintura. Yo soy graduada en el área de informática y estuve trabajando por más de 10 años en el área bancaria. Pero con el nacimiento de mi segunda hija, yo dije, no, tengo que hacer algo porque quiero dedicarme más tiempo a la casa, al hogar, a las niñitas. Y yo dije, tengo que hacer algo. Y bueno, empecé con pintando unas cajitas para el bautizo de mi segunda hija y ahí fue donde empezó todo. Y de ahí, pero de allí le agarró de ahí una pasión. Miren esto, mira la taza. Sí, de ahí a eso, de ahí a esta belleza que estamos viendo aquí en la mesa, de unas cajitas para un bautizo. Sí, bueno, es que ha sido, eso fue una evolución que yo dije, mira, me gustó. Y yo dije, bueno, pero ¿por qué no explotarlo un poco más? Y fui yo misma, porque yo soy autodidacta, viendo videos, hice un curso primero básico de puntillismo y ahí empezó todo, Pero hay talento, porque yo ni siquiera el curso, ni que vea los videos. Mira, pero... No, tú puntico por puntico no lo habrás nada. Y ¿sabes qué es lo más cómico? ¿Qué es lo más cómico? Que yo decía que era un inútil con las manos. ¿De verdad? En serio. A veces yo ni jamás, no sabemos porque no lo experimentamos y porque no nos ponemos límites. Entonces, cuando uno realmente desea y explotar, explorar algo, te das cuenta que descubres cosas que tú no te imaginabas que eras capaz de hacer. Mira. Miren este reloj. Este reloj que está acá. Ven, ¿dónde está? Trata al eso. Mira el detalle. Yo. Esto es resina epóxica. Resina epóxica, sí. Que tiene un tratamiento, pues, bastante delicado. Sí. Miren, ahí lo ayudamos ahí con la luz. O sea, es la técnica de marmoleado. No solo te quedaste en el puntillismo, sino que exploraste también por otras áreas. Exacto. Porque, ¿qué pasó? Yo las piezas las pinto en puntillismo, pero tenía que darle un recubrimiento. Y realmente el recubrimiento más sencillo, que era un brillo al agua, no me gustaba. Entonces, indagando y descubrí la resina epóxica. Entonces, estas son piezas que son pintadas en puntillismo, pero acabadas
son selladas con resina epóxica, pero transparente. Claro, pero es para proteger, pero le da un acabado de lujo. Muy elegante. Muy elegante, exactamente. Es complicado el trabajo. O sea, imagínate, aquí estás protegiendo, pero aquí... Esto es con pigmentos. Esto es trabajado con pigmentos, con mica en polvo. Igual la tabla que tiene Leonardo, que es el efecto mar. Esa es la técnica que yo creo que la mayoría desea y añora aprender. Entonces... Ok, tú, por ejemplo, te defines como arte utilitario. Sí. Porque tus piezas sirven. O sea, no es sencillamente un adorno, no es algo estético, ¿no? Tiene una utilidad. A la hora, una taza como esta, hermosa, espectacular. Una tabla para. La tabla que para servir. Ya me explicaron que no es para picar. Sí. O sea, ya yo estaba pensando en agarrar un cebollín y picar. No, por favor. Eso es para servir para quesitos. Una tabla de queso. Sí, una tabla de charcutería, pancito. Sí. Miren, y te quería el espejo, por supuesto, que tiene una utilidad. La mesa. ¿Tú esto lo puedes personalizar? Por supuesto. Si hay alguien, por ejemplo, que dice, yo quiero personalizar el reloj para la empresa. Yo le quiero colocar, por ejemplo, al reloj. Ese reloj lo quiero para la oficina y colocarle el logo de la tele tuya. Es correcto. O el show del mediodía. Sí, señor. Todo es personalizable. ¿Cuánto tiempo se lleva a hacer, por ejemplo, un trabajo de puntillismo de este? De este tamaño. De este tamaño, mira, y otro de resina epóxica. Como yo digo, bueno, tiene sus diferencias, porque la resina epóxica es simplemente preparar el pigmento y mezclarlo y colocarlo sobre la pieza. En cambio, el puntillismo es punto por punto. Primero tienes que dividir la circunferencia en partes iguales y hacer el diseño, por supuesto. Entonces, un trabajo así como eso, mira, me puede llevar una semana en tiempo normal. Y no es nada. Realmente pensé tiempo que normal, a, digo me, yo, que no que tienes que estar decir, con las niñitas, mira, me el llevo colegio. Un mes desde que la gente haga el pedido hasta que yo termino pieza para, y la entrego, imagínate. Para pedidos personalizados, sí, yo me doy un margen de 15 días. Leonardo, sí. Sí, no, 15 días para un trabajo personalizado. Me impresiona además la dedicación. ¿No te ha pasado que te equivocas en una hoja, en un pétalo? Por supuesto, pero todo eso es, todo se corrige, todo es solucionable. Y esto que estamos aquí abajo, no sé si se puede... La mesa de efecto mar, sí. Ese es mi primer intento en... Miren eso. Sí. ¿Qué es una fotografía? No es una fotografía, es pigmento. Mica en polvo. Y bueno, yo me puse un poquito más creativa y entonces me traje arena de la playa, caracolitos, y entonces simulé la orilla de arena. Qué espectacular. De verdad que eso... Y esa mesa es resistente, cuando hablamos de arte utilitario, por ejemplo. Sí, se puede poner por supuesto. La resina... Frío, no pasa nada. Sí, claro. Tiene sus cuidados porque no es una mesa que tú la puedes poner a la intemperie, ponerla en un porche, en un patio, porque realmente... la base, y la humedad. Sí. Aunque hay un factor de protección UV para este tipo de trabajos. Entonces... son resistentes al calor. A ver, ¿qué es lo más grande que has hecho en estas piezas que te llevó más tiempo, más trabajo? Bueno, yo trabajo mandalas personalizados de este tamaño. ¿Mandalas personalizados? Sí. ¿Cómo es un mandala personalizado? Mira, yo quiero un mandala de colores naranjas, que tengan dorados, que de repente tengan la forma, la figura del Buda en el centro. Esos son trabajos personalizados. Una flor de loto. Mira, quiero, no sé, un mandala con sí, la flor de la vida. Muy creativa, ¿no? Sí, no, y a veces muy creativa. Me han pedido incluso las cenizas de un difunto. Ya, para la resina. Para la resina y para mezclarlo con la pintura y crear un cuadro del árbol de la vida. Algo así. Nunca lo he hecho porque de verdad... Hay cosas que manipular no. De una persona. Sí. Es como complicado. Sí, pero sí. Yo respeto las creencias de las personas, pero no conecto mucho con esa energía y realmente no. Estamos hablando de cuánto tiempo desde que tú iniciaste haciendo el puntillismo de las cajitas del bautizo de tu hija hasta la muestra de esto que nos expones hoy. Eso fue hace 6 años. ¿Llevas 6 años? 6 años. En preparación. En preparación, evolucionando, probando nuevas técnicas. Ahora voy por las mesas tipo encofrado, río epóxico. Entonces,
siempre hay que ir un paso más allá. Mire, yo me quiero... Yo estoy impresionado por lo bonito, por la técnica, de verdad, por los colores. No sé, a mí me sucede algo con los colores, que a mí los colores como que me hipnotizan. Sobre todo, en serio, sobre todo en estas técnicas, porque además tiene como un tema escarchado, que no sé si ustedes pueden ver allí en la pantalla. Es que parece una ola, de verdad parece una ola. Sí, es el efecto de la resina. Yo digo que la resina es muy noble porque la puedes utilizar en casi cualquier superficie, sobre vidrio, sobre madera, sobre metal, y puedes hacer cosas asombrosas. Incluso la utilizan para hacer pisos, topes de cocina. Pero ya eso es otro rubro, pues, claro. Que yo no me dedico porque lo mío es todavía arte. Ahorita que viene la próxima vez, hago tomas de cocina. Hago una mesa con resina, que eso es una belleza. Sí, espectaculares. Mariana, por favor, la gente que nos está viendo y que está enamorada tanto como nosotros de cada uno de estos... de estas cosas maravillosas, de este arte que nos muestras, del puntillismo y de la resina, que quiera pues ponerse en contacto contigo, capaz para unas tacitas, para esto, o algo mucho más grande como el reloj. Incluso dicto los cursos para que aprendas. ¡Eso! ¡Qué maravilla! Sí, ¿dónde contactarte? ¿Cuáles son tus coordenadas? Para que, bueno... Mira, en Instagram me pueden conseguir con @soymarianamatos. Ahí pueden conseguir cualquier cantidad de procesos creativos de casi todas las cosas que yo hago, porque casi todo lo publico, y bueno, allí me pueden contactar para cursos, para pedidos personalizados. ¿Tienes algún tipo, algún número de teléfono? Sí, 0424-232-0673. Ahí está, ahí Mariana. Está, y me pueden contactar con todo gusto. Gracias, Mariana, de verdad, por hacer arte. Gracias a ustedes. Al regreso, la señora Neshme les mete miedo. ¿Yo? Sí. No, yo no, mira. Ellos, miren los personajes. Miren. Abra acá, bu. Seguimos con más del show del mediodía. Estoy intentando ser mala, pero no me sirve. @lateletuya. 0412-912-2515 o 0424-218-6888 para que envíen sus mensajes. Pero por ahora, disfrutemos de este Abre Boca del musical Abra Cabú. Adelante. Llevar, robarte, ser.
Ahí tenemos a Abracadabra. Miren, 0412-912-2515 o 0424-218-6888. Vamos a leer mensajes que nos siguen llegando a través del WhatsApp. Recuerden, nuestro streaming es teletuya.net/envivo. A ver, ¿qué nos dicen? Buenas tardes, Leo, Andreina, buen programa. Los vemos todos los días. Saludos desde Plan de Manzano. Besos, Jacqueline, besos para ti. Jesús Rincón, saludos a Leonardo, el león del mediodía. Ay, chico. Y besos a la bonita Andreina, excelente programa, como siempre, la gaita siempre alegre el corazón. Saludos Me y bendiciones, Jesús Rincón, desde el nido de los cardenales de Lara. Lo del león del mediodía, no lo sé. Divisay dice, buenas tardes, bendiciones para todos, soy fan de su programa, me encanta. Divisay Medina desde Cabimas, un besote para ti. Oriana Brache dice, Adrián Tablante, te amamos, eres el mejor, tu familia te ama, pero si sos una belleza, una cuchura. Que está cuatrista, tocando allí, sí, exacto. El cuatrista de la pelota que me murió. El cuatrista de la pelota gaitera. Luis Ernesto nos dice, buenas tardes, Dios les bendiga. De les Cumaná. Habla Ernesto desde Cumaná. Quiero que feliciten a mi hermano que está de cumpleaños en Chile, José Miguel. José Miguel, mi amor, besos y abrazos. Miguel, esperamos que estés disfrutando de nuestro programa a través del streaming. Yo me voy a acercar. Sea, ya, ¿están como listos? Sea. Los malvados. Tenerte como sea. Como sea. Pero ven acá a bailar así, como sea. Como sea. ¿Cómo están? A ver, chicos, ¿cómo están? Pero, o sea... Ponte para allá. Pero a mí me gustaría que, o sea, saludaran como con alegría, ¿no? ¿O es maldad siempre? Siempre maldad. Siempre malvados. Siempre maldad, sí, ya. Joan, tú sí, ¿cómo estás? Mucho gusto. Aponte, Joan, aponte de Abracabú, este espectáculo de terror, pero que al mismo tiempo divierte a la familia venezolana y que ustedes llegan en esta época de Halloween y se unieron. Mira, es Hocus Pocus, todos los malvados de Disney y con este espectáculo musical tan bonito que promete en estas fechas para el Teatro El Bosque. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Nosotros somos el grupo teatral Atlas y en esta oportunidad estamos presentándoles Abracabú, que es un musical con las hermanas Anderson y los villanos de Disney, que no se pueden perder este 14 y 15 de octubre en Teatrex El Bosque. ¿Qué podrá disfrutar la gente allí con esta junta entre las hermanas Anderson y estos villanos de Disney? De una fiesta de Halloween inventada por las hermanas Anderson. ¿Y cómo es esa fiesta? Como para ver que están siempre pendientes allí los padres, los representantes, los niños que les gusta ver el programa y que digan, yo quiero que les guste. Pues esta fiesta va a ser un poco tenebrosa. ¿Por qué va a ser? Vamos a tratar de ser lo que antes fuimos, yo y mis hermanas. Pura maldad. Llena de mucha maldad. ¿Cuánto tiempo aproximadamente tienen en esta preparación del show? Tenemos trabajando en el espectáculo como 3 semanas casi. Ah, no, o sea, pensé que era muchísimo más. Lo que pasa es que el año pasado también montamos un espectáculo parecido a este. Y que ustedes trabajan en esto. Sí, sí. Aproximadamente desde hace cuánto tiempo está, bueno, la compañía. El grupo Teatral Atlas tiene ya 8 años ya haciendo tiene musicales infantiles. 8 años. ¿Hay más personajes o solo son ustedes? Bueno, ya son bastantes. Hoy faltó solo un personaje. En escena estamos hablando de 9 personajes. 9 personas. Faltó yo creo Jafar. Que. Ah, yo pensaba que era Leonardo. que está por allá, que no necesita ni disfraz. El señor no necesita ni disfraz. Miren, por cierto, preséntanos Maléfica, a cada uno. Mira no así sé, como atravesado. No sé. Ay, bueno, Maléfica, sí. Mira como atravesado. Igual vamos a hablar, Maléfica, vamos a presentarlos a cada uno. No Los sé si por el nombre o por el personaje. Puede ser por ambos. Cada uno que vaya diciendo, pues, su nombre, su personaje y, bueno, toda esta experiencia del espectáculo que va a Mi nombre es Johan Aponte y soy Hades. Si no me conocen, soy el villano de Hércules. Mi nombre es Daniela Carrillo y soy Mary Sanderson. Yo soy Juan Carlos da Silva, pero en esta ocasión soy Garfio. Y voy por ti, Peter Pan. Mi nombre es Clayce Rodríguez, interpreto a Maléfica. Muy mala. Mi nombre es Angeli Madrid y soy Winifred Sanderson. Mi nombre es Katherine Baladí, soy Sara. Mi nombre es Carla Rodríguez y soy la reina malvada. Gracias, reina. Yo soy Emily Dugarte y represento a Úrsula de la Sirenita. Amo a Úrsula. Edgardo. Edgardo y Úrsula, o sea, me encantan. Deberías hacer parte de esta.
¡Qué apoyas! Que dijo Leonardo. Mira, a Edgardo le queda, o sea, es que perfecto aquí los personajes. Entonces, Joan, la gente que quiera ir a disfrutar de este espectáculo, esto es para toda la familia. Es para toda la familia. Hay muchos papás preocupados porque pueden asustarse por el tema de los niños. Sin embargo, el musical es totalmente divertido porque los villanos, a pesar de ser villanos, siguen siendo divertidos para entretener a los niños. Y hay un tema también de sentimientos. Cada uno tiene sus sentimientos. Exacto. Y sin embargo, todos los personajes lo que intentan es hacer chistes, mantener a los niños riéndose. Los niños se ríen muchísimo con el tema de los golpes, no sabemos por qué, pero los niños disfrutan cuando los villanos están golpeándose y en escena siempre estamos discutiendo, estamos peleando, todo ese tipo de cosas, y los niños van a disfrutar muchísimo el musical. Me gustaría decir que las entradas las pueden adquirir en las taquillas del teatro o también a través de nuestros números de teléfono que están en la cuenta del arroba Grupo Teatral Atlas. 0424-167-8312 y 0424-211-9609. Tuvo un colapso. Están en el Teatrex del Teatrex Bosque. El Bosque, correcto. ¿Eso cuánto tiempo dura aproximadamente el espectáculo? Por ahorita solamente tenemos función 14 y 15 de octubre y el musical dura aproximadamente 50 minutos, una hora. Es suficiente para que los niños disfruten. ¿Qué tiene que decir? ¿Y si hay una fiesta y alguien quiere llevarlos a una fiesta? Claro que sí, estamos emocionados porque nos encanta ir a fiestas de cumpleaños también. No solamente tenemos a los villanos, sino también tenemos muchísimos personajes y mucha variedad de personajes. Vamos que las pueden conseguir en arroba Grupo Teatral Atlas. Moreno quiere saber si le puede tocar el gancho a Garfio. Que sí, le puede. A ver, duro. Esto está duro, señores. Arroba las cuentas en redes sociales. Arroba Grupo Teatral Atlas. Ahorita tenemos una promoción activa que las entradas las pueden conseguir en un 50% de descuento si las adquieren por WhatsApp o por el Instagram del Grupo Teatral Atlas. Así que pónganse a escribir, señores, porque siempre hay espectáculos maravillosos para el disfrute de la familia acá en la ciudad de Caracas y ellos son pues parte de esto. Abracabú, disfruten 14 y 15. 14 y 15 de octubre. 14 y 15. Chicos, gracias por acompañarnos. Además que el trabajo de vestirse, del maquillaje, de toda la producción se les aplaude, de verdad, hecho por ustedes, ¿no? Confeccionado por ustedes. Felicitaciones y por muchas María gracias. Por María Elena Linares. Ella María es la Elena creadora Linares, de todos mi amor. Estos vestuarios. 20 puntos. Vamos con música y a seguir bailando con esta gente de terror. Abracabú. Voy a encontrarte, voy a tenerte, sea como sea. Voy a ganarte para llevarte, robarte. En la mañana del 18 de noviembre es hallada por una humilde anciana una rústica pieza de madera en las orillas del lago de Maracaibo. No podía sospechar a la longeva mujer el cambio que a su vida y a la del apacible lago causaría el inesperado encuentro. En el lago se bañaba la hermosa virgen chinita, oculta en una tablita, sobre sus aguas flotaba. Cuando en la orilla fue hallada por una humilde viejita, quien la llevó a una casita donde hoy tiene su morada. Quedó el lago padeciendo al saber que había perdido la bella madre del hijo del gran Dios que está en el cielo. Y es tanto su desconsuelo que hoy sufre día tras día, sufre en eterna agonía, perece en eterno duelo. Si la virgen volviera al lago a bañarse un día, todo lo impuro se iría, flor y fauna reviviera, florecerían sus riberas, cristalinas se verían. Usaba como en los días que a Nevin perteneciera. Si la virgen volviera al lago a bañarse un día, todo lo impuro se iría, flor y fauna reviviera, florecerían sus riberas, cristalinas se verían. Usaba como en los días que a Nevin perteneciera. Escúchalo, Maracaibo, Venezuela. Chinita, salva tu lago. Leonardo, presta atención a esto. Thank you.
muestra natura menguada, su flora todos los días, encontrada languidecida, va naufragando en su rada. Llora la Virgen Sagrada al ver la fauna extinguida, quiere volverla a la vida, pero se encuentra atrapada. Que volviera al agua a bañarse un día, todo lo impuro sería, flora y fauna reviviera. Flores serían sus riberas, cristalinas. Saludo de Caracas. El rey de la blanca y la negra. Siendo un límpido cristal, espejo sería del cielo, claro diáfano y sereno de los ángeles su lar. Eterno el relampaguear del hermoso Catarú. Agrupación, qué honor tenerlos acá con nosotros en el show del mediodía y ustedes como siempre disfrutando desde cualquier rinconcito de Venezuela, desde sus hogares, almorzando. Vamos a leer mensajes que nos siguen llegando a través del WhatsApp. A ver, buenas tardes, saludos y abrazos, me encanta tu programa, siempre lo veo desde Punto Fijo, Estado Falcón, gracias mi amor, un beso. No me leen los mensajes desde Valencia, en sintonía, Augusto, te amo, Andreina. Augusto, estoy leyéndolo, mi amor, hashtag, quiero almorzar con Andreina, eso ya murió, creo que eso ya pasó, ah, no. Ah, es para... Ah, ok, es con Ayaka, Iván de Jamón. Le queda bello el azul. Gracias, Augusto. A ver, buenas tardes. Felicitaciones a Leonardo por el apoyo a nuestro talento nacional. Saludos a los compañeros de la pelota gaitera, en especial a Eduardo, mi cantante favorito. Qué bien. Ajá, le dice Seleika. Vertica dice, feliz y bendecida tarde. Saludos y abrazos a todo el equipo que conforma el show del mediodía, esperando que sigan con el programa tan variado y lleno de buen contenido. Un abrazo, Dios los bendiga con vida y salud. Amén, mi amor. Igual, muchas bendiciones para ti. Y Yarik se dice, hola, buenas tardes desde San Antonio de los Altos. Qué rico ese clima por allá. Me encanta Andreina, su sencillez y las ocurrencias de Leo. Porfa, para felicitar a mi hermano Ramón, que está de cumple en Chile, y saludar a mis hermanos y mi papá Monche en Chirgua. Mira, ella desde San Antonio, su hermano desde Chile y sus otros hermanos y papá están en Chirgua viendo este programa. Gracias, felicitaciones a los cumpleañeros y gracias por escribir, como siempre, al show del mediodía. Ajá. Termina la cara. Ajá, bueno, vamos a continuar con las noticias que tienen que ver con el mundo del entretenimiento. Como me están diciendo por aquí, que el tiempo pasa, vamos a continuar. Oye, hablando acerca del Miss Universo, ¿por qué? Porque hay otra candidata, en este caso se trata de Atiyah Pérez, Miss España, que acaba de dar a conocer que ella también fue entrenada por una venezolana. Y la verdad es que ya se suman, son como tres las candidatas que este año van a asistir al Miss Universo. Bellísima. Oye, espectacular. Miss España, Atiyah se llama. Y
ha sido entrenada, bueno, la pasarela es nada más y nada menos que de Giselle Reyes, es decir, que la vamos a ver moviendo esa cadera al ritmo del tumbao de Giselle Reyes, o el tumbao Reyes, es como se le conoce usualmente. Vamos a recordar que el 18 de noviembre es cuando se va a llevar a cabo el certamen y donde, por supuesto, estas chicas se van a tener que enfrentar entonces a la venezolana, la que representa a Venezuela en el certamen, que es Diana Silva. ¿Qué tal? Es hermosa esa morena. Sí, morenaza, increíble. Pero ella misma lo dio a conocer hace 2 días aproximadamente. Publicó un paso por de desfile y mostraba que había sido entrenada por Giselle. ¿Qué te parece esa morena, Leo? Oye, pero Giselle... Se le está arrasando, ¿no? Está arrasando, o sea, es decir, ya no... Bueno, así... ¿Puedo así decir era? Algo que suene feo? Ajá. ¿Qué vas a decir? Es que ese era un Dream Team que no tiene sustitución y fue un gran error salir de ellos. No es problema mío, pero fue una equivocación. Yo no tengo... Los motivos son como... Quedaron así como... Ah, y ahí está... Demostrando Giselle, Osmel, sí, Gabriel, Richard. Fue un grupo de profesionales que se formó durante años. Eso no fue de 2 días. Ajá, aló. Ay, ajá, ¿dónde estamos? Ajá, ¡abra cabú! Vale. ¡Abra cabú! Esto fue culpa. Esto ¡abra fue culpa. Cabú! Mira, esto fue culpa del. Esto fue culpa de los abracadabra, ¿qué ¿viste? Le pasó a Maléfica. De las brujas, pero claro, ¿no? Mira, pero además, o fueron las brujas o fueron las otras brujas. Está lloviendo. Oh. No, mentira, no dije nada, no dije nada, no dije nada. Pero estoy hablando de las de Abracabú, ¿no? Dale, dale, termina, pues. No, mira, vamos a cambiar de noticias y vamos a hablar acerca de, oye, un tema... Fíjate, perdón que te uh-huh. Interrumpa. Que te interrumpa. Lo que hacían ellos, que llevaban a las mises de las manos. Sí, claro. ¿Eh? Claro. Por ejemplo. Sí, sí, ¿ah? Sí. Se llevaba. El acompañamiento. No, claro. No hay. Mis España no tiene ese acompañamiento. Fíjate que están llamando a Giselle para que Giselle la entrene. Le enseñe cómo es el caminar, cómo es el paso por la pasarela. Bueno, en fin. Interesantísimo. Por eso es que cada vez que en un Miss Universo te llega a Venezuela, la gente... Oye, pero mira, ¿qué va a pasar con Portugal, por ejemplo? Esa muchacha va a ir sola. Sí. ¿Quién va a llevar de la mano a Machete? No, nadie. Él solo recuerda a Portugal, Machete. Mira, pero se te quedó grabado claro el nombre, que se ¿no? Se le quedó, por se favor. Se te quedó grabado el nombre. Se le quedó grabado, Machete. Se te quedó grabado el nombre. Mira, vamos a cambiar de noticia y vamos a hablar rapidísimo acerca de... Oye, ¿te acuerdas de Los del Río, el dúo que sacó? Claro. Además, se dice que es uno de los del... Yo creo que la canción más... reproducida. Más reproducida, la que ha ganado más dinero... que fue compuesta por Los del Río, el dúo Los del Río, y acaban de grabar un documental de 2 capítulos, lo va a transmitir Movistar Plus allá en España, pero lo interesante es que finalmente ellos acceden a hablar acerca de varios temas que son allí. Por ejemplo, mucho se habló acerca de que era un plagio y ellos comentan, bueno, hablan acerca de que no fue un plagio, pero también le dan el crédito definitivamente a Diana Patricia. Y ellos hablan un poco de cómo muchísima gente que se quiso sumar en este carro, ellos lo dicen así textualmente en el documental, dice, hubo muchísima gente que se quiso montar en este carro, pero ya las ruedas habían comenzado a andar y muchísima gente que quiso sacar su tajada. Pero hay que recordar que Diana Patricia, la Macarena, que fue la que de verdad inspiró el baile, porque inicialmente era un baile que se llamaba La Magdalena. Bueno, pero cuando vieron a la Diana Patricia, la bailadora venezolana, bailando y haciendo sus pases de flamenco, ellos quedaron encantados y cambiaron un poco el estribillo, cambiaron un poco la canción y la verdad es que allí se convirtió en un gran éxito. Pues ella nunca recibió ni un solo duro, ni un solo... Entonces, claro, ellos hablan allí en el documental porque hicieron como una suerte de presentación y ya mostraron algunas imágenes y dice, muchísima gente se quiso montar en el carro, pero la verdad es que Diana Patricia, oye, se merecía unos cuantos euros. Se inspiraron en mí, denme algo. Oye, se merecía y claro. Te voy a decir una cosa. Ellos incluso tenían como retirarse porque fueron muchos los euros contantes y sonando. Esa cada registradora sonó y sin embargo no se retiraron. Quisieron seguir al ruedo, pero Diana Patricia no recibió ni un solo euro. Ahí te lo dejo. Ajá. Mañana, me estás diciendo que tengo el día libre. Bueno, mañana no vengo, pero nos vemos entonces cuando nos vemos el lunes. Por supuesto.
Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Mira, se me cayó esto. ¿Quién lo arregla? Mira, ¿dónde está? Mira, el hombre que arregla esto, ¿dónde está? Ven acá, está escondido. ¿Qué se hizo? Ah, bueno, salgo así, pues. Me quedo así. ¿Dónde está? Chavo, mira el gancho este, ¿cómo está? Pero mira para allá, para que te vean, mira, para que te vean, ya te vean. ¿Cuánto estás cumpliendo? 46. No, cobero, este 46, está con eso. Bueno, los muchachos de la pelota gaitera nos acompañaron hoy, gracias, de verdad, gracias Alexis, de un placer tenerlos aquí, los esperamos muy pronto. ¿Se están presentando en algún sitio fijo ahora? Bueno, vamos a arrancar a tocar por ahí. Lo que pasa es que si uno empieza a hacer a nombrar nombres, ¿de acuerdo? Sí. Hay problemas por aquello de la locución, por ¿de la, quién? Por no, la propaganda. Chico, no, eso no, aquí no. Bueno, vamos a estar entonces en la terraza del... ¿Cómo es que? Stay house, ¿no? Exacto. No, esa no. La terraza, en la terraza del Marqués. La terraza del Marqués. Ok. Y vamos a estar posiblemente también en la Club de Telegrafistas. Ok. Y bueno, tenemos otra cuestión. Toda la temporada que apenas está comenzando. Bueno, no, eso está empezandito, pero nosotros estamos para echarle plomo a lo que venga. Activo. No, tremenda. ¿Quién tremenda dijo miedo? Mira, las redes sociales, por favor. LPG. LPG, o sea. Ajá, la pelota gaitera. La pelota gaitera, con swing para la calle. Ajá. Con swing PLC. Ok, pero pónmelo ahí para verlo ahí. Ok, ya viene, generador. Okay. Ahorita lo ponemos. Para todo. Arroba PLG con swing. Y ahí lo usted. LPG con swing para la calle. La pelota gaitera con swing para la calle, okay. Y ahí lo consigue. ¿Qué nos va a dar? ¿Una gaita dedicada a la Virgen? Sí, cómo no. ¿Sí? A una, la Maracaibera. La Maracaibera. La Virgen fue la que hicimos ahorita. Ok. Señores, nos vemos mañana viernes. Que tengan feliz resto del día, hoy 12 de octubre. Aquí están los muchachos de La Pelota Gaitera cerrando este programa. ¡Oh, sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos!